No, bueno, muchísimas gracias por asistir a este webinar. Nuestro webinar tiene por nombre Errores frecuentes durante la adquisición de datos con el equipo Ecomi. Muchas veces, cuando nosotros estamos en la actividad operativa en campo, se suelen meter algunos errores, o ya sea por desconocimiento o por un descuido, lo cual nos conlleva a tener algunos errores en la medición de resultados de los datos medidos. Con esto queremos nosotros mostrarles al cliente o darle información al cliente de cosas que tienen que tomar en cuenta durante la adquisición de los datos para garantizar una data de una calidad de excelente calidad. Entonces, bueno, damos inicio. Primero vamos a hablarles un poquito sobre lo que es Ecomi. Para los que están en el webinar y no conocen muy bien la tecnología, y pues para los que ya lo conocen, es pues, refrescar un poquito lo que es el equipo como tal. Entonces, el equipo consta de lo que es una parte de hardware y el software. El hardware, pues, consta de lo que es el analizador de pozos, más los sensores, ya sean sensores acústicos y dinamométricos. Y también tiene, bueno, aparte del software, hay dos software. Está el TWM, el Total Well Management, y el software TAM, Total Asset Monitor. Los softwares son para adquisición y análisis de datos con equipo Ecomi. El TWM es un software, el software anterior, la versión anterior, software que sacó Ecomi, sirve para adquisición de datos, adquisición y análisis de datos acústicos y dinamométricos utilizando la tecnología anterior, la tecnología alámbrica, de cableada. Estos equipos, bueno, son modelos, el último equipo cableado es el modelo E, que es el más utilizado. Y el Total Asset Monitor es un software desarrollado por Ecomi, es el último software que tiene Ecomi, pues lanzado, publicado, abierto al público, la adquisición y análisis de datos acústicos y dinamométricos con equipos de nueva tecnología inalámbrica. En la pantalla pueden observar que son los equipos modelo E cableado, que es este que vemos acá a la izquierda, y el modelo inalámbrico, la imagen que se ve a la derecha. El modelo de cable, el modelo cableado, consta de lo que es el analizador de pozos, que es esta maleta negra que ven allí, y sus sensores acústicos y dinamométricos. El sensor acústico viene siendo, pues, la pistola acústica, lo que llamamos pistola acústica, la cual contiene su detector de presión y tiene un micrófono, que es el cual recibe las señales del pozo una vez realizado el disparo acústico, y sensores dinamométricos que hacen la descarga HT y PRT, también tiene un sensor de corriente y potencia. El equipo inalámbrico, si se fijan, lo que son los sensores acústicos y dinamométricos, básicamente son los sensores, solo que estos sensores vienen con una antena y una tarjeta electrónica adicional, la cual nos va a permitir emitir y recibir señales de la base inalámbrica, que es esta base amarilla que vemos acá. Esa base inalámbrica es el reemplazo de lo que es esta maleta negra grande, lo que era el analizador de pozos del modelo B. Viene siendo esta base. Esta base es lo único que va conectado al computador a través de un cable USB. Y es la que va a recibir y emitir señales hacia los sensores, de los sensores y hacia los sensores. Fíjense que tenemos los sensores, la pistola acústica, la PRT y la H. La instalación, tanto los equipos alámbricos como cableados, básicamente es la misma instalación. La única diferencia entre un equipo y otro es que el uso de cable, el cableado. En el caso de los equipos inalámbricos,
no tenemos la necesidad de conectar sensores a la base o analizador, conectan al pozo. Y pues es la conexión de los equipos cableados. Fíjense que lo único que cambia es si conectamos a los sensores. Hablamos de la aplicación de lo que es el equipo meter. Es aplicable, este sistema es aplicable a todos los sistemas de levantamiento. Lo que es el análisis de niveles de fluidos se utiliza para cualquier tipo de levantamiento artificial, ya que es un método bastante útil y es importante para la organización de nuestros pozos. Entonces, pues, es aplicable para cualquier método de levantamiento. Volcánicos, galif, pozos de pozos B, etc. Todo tipo de levantamiento aplicable para esta tecnología. Hablar un poquito lo que son los errores frecuentes que se cometen, un poquito lo que son los errores cometidos en la adquisición tanto acústica, mediciones acústicas como mediciones dinamométricas. Es bueno tomar en cuenta todos estos puntos para entonces evitar futuros errores que nos van a arrojar datos erróneos. Valga la redundancia. Entonces, hay que dar uno de los puntos, y es que es un punto muy importante, es verificar la calibración de nuestros sensores. Muchos sabemos cómo saber si se encuentran calibrados los sensores, y hay otros que no lo saben. Entonces, es importante, por eso es importante el punto, ya que si no sabemos, es idóneo verificar nosotros, solo podemos verificar lo mismo, si se encuentran o no en óptimas condiciones nuestros sensores. Entonces, vamos a empezar por el transductor de presión, el sensor acústico, que es el transductor de presión utilizado en la pista de gas. El transductor de presión es un dispositivo que se utiliza para la medición de presiones de superficie y a través de medición de presiones de superficie, eso realiza unos cálculos de presiones de fondo. Entonces, ¿por qué es importante verificar que este sensor se encuentre calibrado? Si nuestro sensor se encuentra descalibrado, entonces va a tener datos erróneos de presiones, ya sea de superficie, y los cálculos de las presiones de fondo también van a estar errados. Entonces, al momento de optimizar nuestro pozo, vamos a tener algún dato de PIP WF errado que nos va a afectar entonces en la optimización de nuestro pozo. Entonces, lo primero que debemos hacer para verificar si nuestro transductor se encuentra o no calibrado es conectarlo, ¿verdad? Al analizador de pozo. Conectarlo a nuestra pistola y la pistola conectarla a nuestro analizador a través del Y. Verificar que existe conexión el equipo analizador de pozos al computador. Fíjense, lo podemos verificar en la pestaña. Esto está hablando del TWM. ¿Por qué el TWM? Porque con TAM, con los equipos inalámbricos, no es necesario, la verdad sí es necesario la verificación de la calibración del transductor de presión. Sin embargo, el transductor de presión tiene tarjeta electrónica y muy, muy difícil y muy raro que este transductor se descalibre. Entonces, por lo tanto, un poco más seguro que el transductor de presión que viene con los equipos cableados. Y el transductor de presión que viene con el equipo cableado es removible. Y como removible, se puede estar sometido a cualquier caída, puede estar sometido a cualquier elemento externo, como que agua o le caiga algo del pozo, etc. Entonces, este es un más delicado y es un motivo que debemos verificar si se encuentra no tiene problema. Samantha, dime. Por acá hay una consulta que me gustaría hacerle en este momento, de parte de Wilmer Osorio. Sí, señora. Bueno. Dice: ¿cómo puedo hacer cuando el sensor PT, las seis constantes están borradas?
ya sea por manipulación del sensor o por otro motivo. ¿Cómo hago para saber las seis constantes de este sensor para hacer la calibración? Perfecto. Ok, si tú tienes, bueno, como sabemos, vamos a mostrarla ahí de aquí de adelante. El sensor impreso, o en el cuerpo del sensor viene impreso lo que es el cereal y los coeficientes de calibración. Si tú tienes, o sea, si por el uso es normal que estos datos se borren en el cuerpo del sensor, pero al momento de adquirir el sensor, ustedes lo adquirieron, que fue nuevo, él debió haber traído una hojita que es la del certificado de calibración del sensor. En ese certificado de calibración del sensor están los coeficientes de calibración. Si no tienen esa hojita, entonces pueden saber, teniendo el conocimiento del serial del transductor, si ustedes anotaron en algún lado cuál es el serial de ese transductor, entonces puede solicitarnos a nosotros el último registro de calibración del sensor y nosotros les podemos suministrar a ustedes ese certificado de calibración del sensor para poder encontrar esos coeficientes. En caso de que tampoco tengan el número de serial, entonces sí es necesario enviarlo a calibración o a placa de comitter para que se recalibre y se pueda entonces volver a imprimir un certificado, o sea, volver a hacer la prueba, banco de prueba y saber qué son los coeficientes de calibración. Ok. Entonces, para saber si nuestros conductores, no sé si respondió a mi respuesta a Wilmer, creo que fue. Pero bueno, continuamos. Sí. Cualquier ahorita la van, o sea, pueden irla planteando. Merlimar va tomando notas y sobre el webinar vamos a irla poniendo, sino al final. De acuerdo. Entonces, perfecto. Listo, entonces una vez que chequeamos, hay conexión. Esta pestaña de OpenCheck en el modo de adquisición, verifico que haya conexión entre el analizador y la computadora, el computador. Entonces, una vez que cogemos esa conexión, nos vamos a esta pestaña de sensor acústico y allí nosotros vamos a seleccionar el serial de transductor de presión que estamos utilizando. Si es un transductor nuevo, entonces le damos aquí crear nuevo y lo introducimos con esa nomenclatura que está allí, PG, número de serial del transductor. Y colocamos los coeficientes de calibración de lo que estábamos hablando ahorita. Algo muy importante y es un error que he visto frecuentemente cuando nosotros tenemos contacto con nuestros clientes, es que hay errores en la transcripción de estos coeficientes. Esto con TWM puede, o sea, es bastante delicado ya que nosotros somos los que transcribimos estos coeficientes en la aplicación, en el TWM. En cambio, en TAM, los sensores inalámbricos es necesario. O sea, ya cuando nosotros encendemos la pistola, automáticamente el software sabe cuáles son los coeficientes de reductor de presión de esa pistola. Pero en equipo cableado es así. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado al momento de nosotros transcribir estos valores. Entonces, una vez que nosotros verificamos que estos valores se hayan escrito correctamente, entonces podemos proceder a la calibración una vez que vamos a hacer la prueba. ¿A qué me refiero con calibración del sensor? Nosotros, una vez que conectemos la pistola, bueno, esto también es importante. Uno de los errores frecuentes que podemos cometer al la adquisición de la prueba que la pistola se encuentra sometida a alguna presión adicional. Recordemos que al momento de nosotros tomar la prueba no debe estar sometida a presiones adicionales, debe estar leyendo la presión atmosférica. Entonces, es importante que
cuando nosotros oprimamos este botón de hacer offset, la pistola no se encuentre conectada al pozo, o si se encuentra conectada al pozo, que no exista comunicación entre el pozo y la pistola. Es decir, que la válvula casing se encuentre cerrada y la válvula de alivio de la pistola se encuentra abierta. Es bastante importante esto. Entonces, bueno, este valor de offset tiene veces o causa confusión a los usuarios en algunos momentos. ¿Por qué? A veces pensamos, como el nombre es offset, pensamos que el valor que debe arrojar ese valor de cero offset tiene que ser cero o que tiene que ser un valor cercano a cero. Y no es así. Ese valor, y bueno, y muchas veces pensando que ese valor debe dar cero o un valor cercano a cero, hemos visto también en varios clientes que tienen el error de que mueven los coeficientes de configuración hasta que ese valor les dé cero o un valor cercano a cero, cosa que no se debe hacer por nada del mundo, ya que esos coeficientes de configuración coeficientes que se obtuvieron en banco de prueba cuando el sensor estaba siendo calibrado. Y esos no deben verificarse. Entonces, cuando nosotros ingresemos el valor, perdón, el serial de transductor que vamos a utilizar y los coeficientes, esos coeficientes más deben moverse. Solo se deben modificar si mandamos a calibrar el transductor y tenemos nuevos coeficientes. Si no, se dejan, ¿vale? Y no se cambian. Entonces, ¿cómo saber si nuestro transductor se encuentra dentro del rango de calibración? Bueno, nosotros debemos asegurarnos que el valor de cero offset se encuentre leyendo valor en PSI entre el rango de más o menos el 10% del coeficiente 2, que es este que está. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es más o menos el 10% del coeficiente C2? En este caso, el coeficiente C2, vamos allí, es de 710.87. El 10% de valor viene siendo 71.87. Y más o menos el 10% sería el rango entre 71 y más 71. Ahora, este valor de C2 me arroja un valor que se encuentre dentro ese rango, entonces mi transductor se encuentra todavía calibrado. Es decir, si yo estoy leyendo un valor acá de 70, por ejemplo, 70 o menos 70, todavía mi transductor puede ser utilizado porque se encuentra leyendo opciones dentro del rango de calibración. En el caso de que se sale del rango la lectura de ese set, entonces sí sé que debo dar ese sensor vibración. Pero mientras se encuentre trabajando dentro de su rango, voy a seguirlo utilizando. También eso pues me va indicando que mi transductor puede estar cerrando. O sea, cuando mi valor se va variando y se va haciendo más alto o más bajo, o sea, valores negativos, entonces sé si me está marcando al principio, marcaba valores cercanos a cero, y luego se me marca 10, luego 20, luego 30, y va variando al momento de que pase el tiempo, entonces ya sé que el otro se va a ir calibrando. Y cuando que lo debo mandar cuando sale del rango del que hablamos ahorita, ese de más o menos el 10% coeficiente C2. Una vez nosotros verifiquemos que nuestro transductor se encuentra bien calibrado, entonces, probemos a tomar lo que es la prueba de nivel de fluido. Si se dan cuenta, luego de tomar la prueba de nivel de fluido, automáticamente empieza a ver esta prueba que tenemos aquí, que es la prueba Mini-Bildt. Esta prueba Mini-Bildt es una prueba de muy importante, ya que esa prueba Mini-Bildt nos ayuda a calcular o ayuda para hacer los cálculos de presiones de fondo y cálculos de
de caudal de gas en celular, en miles de pies cúbicos. Entonces, si nosotros no tomamos bien esta prueba mínima, entonces vamos a tener datos errados de presión de fondo. Entonces, ¿cómo saber qué o cómo podemos deducir o pues saber si estamos tomando esta prueba? Primero hay que verificar que no exista ningún tipo de fuga en las conexiones. Una vez que verificamos que no existe ningún tipo de fuga, y aparte, pues verificar lo que hablamos ahorita, que nuestro productor se encuentre bien calibrado. Una vez que verificamos todo esto, pues procedemos a realizar esta prueba y se recomienda que esta prueba se haga por un mínimo de tiempo de 2 minutos. ¿Ok? ¿Para qué? Garantizar una línea de tendencia. Si nosotros no tenemos una línea de tendencia bien marcada, sino que tenemos algunos puntos dispersos, esto puede ser varias cosas. Si tenemos algunos puntos dispersos que no nos marcan una línea de tendencia, puede ser o que el transductor se encuentra descalibrado o que fugas en el sistema y podemos verificar. Entonces, debemos tomar en cuenta estas observaciones. Samantha, permíteme verificar si te están escuchando. Por acá nos comenta Raúl Bustamante que no escucha. Por favor, si nos pueden responder por el chat si están escuchando. Yo te escucho a ti, pero no sé. Sí, por favor. Sí. Indiquen que tienen problemas con audio. Sí, se oye. Ahí. Sí. Sí. Ok, Perfecto. muchas gracias. Muchas Gracias. gracias. Continúa, disculpa. No, cualquier cosa me dicen si no ven, ya sea si me escuchan o no ven mi presentación, por Dice favor. que hay intermitencia. Puede ser un problema, pienso, de conexión local de Sí, o no. yo también escucho intermitencia, pero bueno, puede ser que haya algún tema con la red hoy. Bueno. Bueno, No se continúa. escucha. Perfecto. Entonces, bueno, esta parte de prueba mini build-up es importante. Les decía que de esa prueba depende los resultados de los cálculos de presiones de fondo, ¿okay? Y cálculo de caudal de gas en el anular. Okay. Existen fugas en el sistema. Este es otro problema que viene asociado a lo que estamos viendo ahorita de la prueba build-up. Entonces, hay que verificar que en el sistema no existan fugas. Es decir, porque pueden haber fugas tanto en la conexión, en las conexiones del revestidor, como en la pistola. Entonces, debemos verificar que no exista ningún tipo de fuga. Y al momento de conectar la pistola al revestidor, asegurarnos de que ese sello sea hermético, que no exista, que no permitamos el flujo de gas en esa conexión. He visto muchas veces en algunas prácticas de campo con que no, hay veces, no todos, pero hay algunos que no aseguran, o sea, o no enrocan la pistola, solo le hacen la fuerza con la mano, cosa que no va a garantizar un buen sello y vamos a tener fugas. Si tenemos fugas, vamos a tener una prueba error de mini build-up, y si tenemos una prueba error de mini build-up, vamos a tener cálculos errados de presiones de fondo. Entonces, no queremos, tenemos que asegurarnos una llave de tubo de que la pistola se conecte bien al revestidor. Tampoco vamos a sobreapretarla. O sea, debemos hacerle un ajuste óptimo. ¿Ok? Entonces, una vez verifiquemos las conexiones del revestidor y que conectemos bien la pistola a esta conexión de 2 pulgadas del revestidor, también verificamos si existen fugas en el sistema de pistola. Pueden existir fugas en la solenoide, existir fugas ya sea en la válvula de gas de la pistola. Entonces, en el caso,
que exista fuga. ¿Cómo saber, por ejemplo, si la fuga viene de la válvula solenoide? Atrás del manómetro hay un agujero pequeñito. Si ese agujero sale, entonces nosotros sabemos que la fuga viene de la válvula solenoide. Entonces, ¿qué debemos hacer? Vamos a hacerle mantenimiento a la pistola. Si la válvula de gas es la que fuga, entonces, de hecho, si la válvula fuga no nos va a permitir llenar la cámara de gas. O sea, vamos a tener fuga en la cámara de gas. Entonces, también debemos hacer pues, el mantenimiento relativo a la pistola, en este caso. Entonces, pues, si es la fuga en la válvula solenoide, puede ser que debamos cambiar la válvula DAR, debemos cambiar los ojos, etcétera. Entonces, pues hay que estar pendientes también del mantenimiento de la pistola. Otro de los errores que podemos tener en toma de información es el estado de los cables. Pues es aplicable para los sensores cableados. Entonces, hay una manera de saber que nuestros cables se encuentran en buen estado, o sea, si están teniendo continuidad con el mismo software. Aquí en el módulo de adquisición, si le damos aquí en opciones avanzadas, seleccionamos acá. De todas maneras, eso está automático en el software. Luego, debemos a darle a este botón que dice aquí, Alt 2. En este botón, nosotros vamos a mostrar una verificación de conexión del sistema. Entonces nos dice si nuestro analizador se encuentra conectado. Fíjense que aparece que nos queda que realmente hay comunicación de nuestro analizador a nuestro computador. Nos verifica lo que es el voltaje que está recibiendo el analizador y podemos hacer una prueba de continuidad de los cables. ¿Cómo hacemos esta prueba de continuidad? Para chequear y verificar que nuestros cables se encuentran en buen estado y que marquen continuidad. Muy fácil. Acá, bueno, de hecho, paso a paso nos dice imágenes que hacer. Entonces, en el paso a paso nos va a decir, debemos conectar los cables para el cable del micrófono y para el cable del jack. Debemos colocar los extremos, tanto del cable del micrófono, uno aquí, en la parte superior del analizador, la parte superior del analizador. Fíjense que en esa parte superior hay unas conexiones, entonces colocamos unos extremos de los cables, tanto el cable del jack como el del micrófono, allí y luego a los lados. Conectamos cable de uno en los extremos y el otro acá y luego el cable en Y, la conexión principal del cable en Y aquí y uno de los extremos del cable en Y en esta conexión extremo, el que va con el transductor de presión. Luego que nosotros conectemos tanto el cable del micrófono como el cable en Y, vamos a darle siguiente, y nos va a aparecer por ejemplo, aquí, prueba acústica. Allí va a estar probando la continuidad del acústico. Entonces, a ver si hay continuidad, nosotros debemos unir este botón de acá, ese test, verificar si nos marca algunos picos de carga. Si mientras nosotros mantengamos el botón oprimido, debe marcar un pico de carga. Si dándole el botón y no ve ninguna carga, entonces allí decimos que nuestro está en mal estado y debemos repararlo. Fíjense que también se hace pues, con el otro cable. Entonces, una vez que nosotros oprimimos un botón, vemos esto. Vemos esta lectura de carga. ¿Okay? Entonces, de esa manera verificamos si nuestros cables se encuentran en buen estado. Muchas veces tenemos errores también en la obtención de los datos, el cable se encuentra en mal estado. No sé si les ha pasado al momento de tomar pruebas, en el caso, no sé, como estamos hablando de nos marcan valores errados de presión o tenemos un valor de cero offset. Creemos que el traductor de presión es el que está teniendo problemas, pero al momento de cambiar el cable, entonces ya no tenemos
esos valores errados. Y es porque en este caso estuvo estar mal. Entonces, pues eso hay que verificar. Y otro lo que debemos tomar en cuenta es la calidad del registro acústico. Entonces, una vez, eso ya es la parte de, tocamos un poquito la parte operativa ahorita, ya es la parte de análisis de los datos acústicos. Entonces, una vez que verificamos todo, que nuestro equipo se encuentre calibrado, que las conexiones, que no existan fugas, que el cable se encuentre en buen estado, entonces procedemos a hacer la. En este caso, estamos hablando del método de cálculo de nivel de a través de conteo de cuello. Entonces, debemos asegurarnos que el dato de nivel que estamos suministrando sea lo más preciso posible. Entonces, por ejemplo, hacemos un disparo. Y fíjense que esto es un ejemplo de un mal conteo de cuellos. Entonces, esta línea punteada esta línea punteada viene siendo el punto en donde nosotros le damos al software donde se traba el nivel de fluido. Y estas líneas azules vienen siendo el conteo de los cuellos. Entonces, fíjense hasta dónde llegó la llegaron las líneas azules. O sea, de aquí en adelante el software pudo seguir contando cuellos. Esta lectura puede ser el conteo de cuellos, puede ser automática o puede ser manual. Si es automática, el software, bueno, normalmente el software da un valor de conteo de cuellos, pero muchas hay que no, hay veces que nosotros queremos mejorar esa calidad, ese conteo de cuellos de forma manual. Entonces, si es automático, verificamos si podemos mejorar ese conteo de cuellos de forma manual. Y si no, entonces debemos repetir la prueba. O sea, no dejar así, porque muchas veces el usuario que está tomando la prueba se limita a hacer un solo disparo, ya sea por desconocimiento, no sabe si la prueba no está de buena calidad o de mala calidad, solo se limita a hacer el esto toma la prueba y pues se va a otros pozos. Entonces, hay que verificar al momento de estar en el pozo, verificar si la prueba de nivel que estamos tomando es de buena calidad. Entonces, ¿cómo sabemos si es de buena calidad? Con el conteo de cuello. Por ejemplo, nosotros tenemos un conteo de cuello del 37%. Entonces, ¿cómo obtenemos este valor? El porcentaje de conteo. Nosotros dividimos las juntas contadas, o sea, el valor de juntas contadas por el software hasta las juntas entre las juntas hasta el nivel de líquido por 100 y damos el porcentaje de ese conteo de cuello. En este caso es del 30%, es un conteo pobre. Entonces, una vez que estamos en eso y verificamos que tenemos un conteo pobre, para mejorarlo, intentamos realizar un disparo con mayor potencial de presión. Y luego de eso, verificamos el conteo que haya dado un mayor porcentaje. En este caso, el conteo de cuello, fíjense la línea de nivel y fíjense cuánto cuello es el software. Más cerca se encuentra el conteo de cuellos del nivel, muchísimo mejor, es mucho más correcto el dato. Entonces, este conteo de cuello es de un 96% de cuellos contados. Lo ideal, la prueba que nosotros estemos teniendo se encuentra encima del 80% de los contados para que la prueba sea representativa, o sea, de buena calidad. Si se encuentra por debajo del 80%, entonces se recomienda repetir la prueba. En el caso de que no podamos mejorar el conteo en el método normal. ¿Okay? Ahora vamos a hablar un poco sobre lo que son los sensores dinámicos. Pues ya tomamos la parte práctica, vamos a tocar lo que son pruebas dinamométricas. Entonces, en los sensores dinamométricos tenemos la celda de carga PRB. Para saber si estos sensores se encuentran calibrados es muy sencillo, ya que el mismo software nos muestra pues los rangos de calibración que se deben obtener al momento de nosotros utilizar pues el sensor. También en esta pestaña del módulo de adquisición, pestaña de sensores dinámicos, seleccionamos el sensor, el PRT en este caso, para utilizar. El PRT también tiene unos jueces de calibración
que vienen impresos en el cuerpo del PRT o en la hoja de calibración, el certificado de calibración con el equipo, cuando adquirimos el equipo. Entonces, verificamos que los coeficientes se encuentren transcritos de manera correcta en el software. Y luego verificamos, bueno, vamos acá a esta opción, este botón de acá, verificamos que los valores que está obteniendo tanto aquí en present como en los datos del acelerómetro se encuentren dentro de lo que nos dicen acá. Aquí nos indica que este valor debe estar en un rango entre 10 y 20 milivoltios. Aquí en este caso, siendo 15, está dentro del rango. Y el dato del acelerómetro debe estar, de hecho, debe ser un valor cercano a cero, pero debe estar en este rango entre más o menos 8 milivoltios. Entonces es bastante sencillo saber si nuestro transductor de variabilidad del PRT se encuentra en grado. Ok, fíjense. Bueno, hay muchas cosas hay que tomar en cuenta al momento de utilizar el PRT, que se encuentre también hacer una buena instalación del PRT, ya que este se está haciendo un apriete óptimo en la barra pulida o en la barra lisa. Entonces, el mismo software nos va a indicar cómo realizar este apriete. Pero primero, para posicionarlo en la barra lisa, debemos usarlo. Él tiene una media luna, un corte de media luna en el cuerpo. Entonces, el corte de media luna debe ajustarse a barra lisa. O sea, no debemos verlo muy hacia adelante, sino que es una caída, que es esa media luna que nos va a indicar la posición correcta de instalación después de este. Y fíjense que tiene la etiqueta negra que tenemos aquí. Esa etiqueta debe ir hacia arriba, o sea, hacia arriba. Ya que si esta etiqueta, o sea, o si estamos al revés del transductor, pues el mismo software nos va a mostrar una advertencia de que hay problemas con el hidrómetro y de que está al revés y hay que voltear. ¿Ok? Entonces, es que posicionemos de manera correcta el PRT. Entonces, hacemos el apriete. Bueno, no se recomienda. Dice conectar este cable que tenemos aquí antes de apretar la pulida. O sea, este cable debe estar conectado y luego podemos hacer lo que es la instalación y el apriete. Dice no sobreapriete el PRT cuando lo coloque inicialmente sobre la barra. No hay que sobreapretarlo, ya que este sensor es muy delicado es muy sensible a los movimientos de la barra pulida. O sea, ¿por qué? Porque el principio de medición es que él calcula la carga de la barra pulida, la deformación que tiene la barra pulida, o sea, con los cambios de metro que tiene la barra pulida, tanto en carga ascendente como descendente. Entonces es un sensor que es pues, bastante sensible a esos cambios de diámetro. Si nosotros lo sobreapretamos, deformar su cuerpo, y si su cuerpo se deforma, él puede quedar inservible. Entonces, eso que debemos tener mucho, mucho cuidado al momento de instalarlo. También, por esa razón, debemos, o sea, porque ya que el dispositivo es bastante sensible a los cambios de diámetro de la válvula, debemos limpiar la zona en la que vamos a instalar la barra lisa. Utilizar algún papel de lija y limpiar esa zona de un elemento de ya sea bueno o algún crudo, etcétera, antes de nosotros instalar pues el PRT. Ok, algo muy muy importante indicarle al software el diámetro de la barra pulida que estábamos utilizando en el pozo. Si nosotros colocamos este valor, entonces los valores obtenidos. ¿Alguien tiene un micrófono activado? Ya lo apagué, está. Ya lo apagué. Ah, perfecto. Entonces, es importante indicar al software el valor correcto del diámetro de la barra pulida que tenemos en el bot.
nosotros indicamos un valor incorrecto, ya sea la prueba con PRT, y la prueba dinamométrica con PRT, entonces la prueba va a dar malas, va a ser una prueba que no nos va a servir. Y no podemos modificar luego y el borde de el diámetro de la pulida, ya que no va a recalcular la carta dinamométrica. Tendremos que hacer de nuevo la con el metro correcto de la barra. Bueno, una vez que nosotros conectamos el PRT, nos va a aparecer en la pantalla del software cómo es el apriete óptimo del PRT. Nosotros debemos colocar este indicador en este rango acá. Este indicador se lleva a este rango que viene siendo el apriete óptimo. Por ejemplo, si lo tenemos muy suelto, el indicador va a moverse hacia la izquierda. Si tú lo tenemos muy apretado, este indicador va a moverse a la derecha. Fíjense que así debe estar colocado, o al menos entre el rango entre 1 y 1, desde el apriete óptimo. El apriete óptimo en el teléfono va a verse en la pantalla, por eso pues que se recomienda que hayan dos personas. Mientras uno va a apretar el traductor en el ahora lisa, la otra persona indica cuánto debe apretar, aflojar la rosca del traductor de barra pulida. En los inalámbricos, este trabajo es más sencillo, ya que la PRT inalámbrica viene con unas luces LED que, al momento de la instalación, si nosotros, por ejemplo, sobreapretamos, va a tener una luz LED verde que va a estar titilando. Si nosotros la sobreapretamos, va a ponerse rojo. Si nosotros esté titilando, todavía no va a estar con un apriete óptimo. Esa luz verde se mantiene fija, entonces sí entra dentro del apriete óptimo. No es necesario girar la pantalla. Bueno, de todas maneras en la pantalla también va a aparecer el rango de apriete óptimo, pero sin embargo yo puedo desde el pozo, sin necesidad de mirar alguna pantalla, de que alguien me esté diciendo desde la pantalla con el apriete óptimo, puedo hacer desde el pozo. Y es mucho más sencillo y es más útil para el uso. Ah, bueno, es muy importante el cable. Este cable se recomienda enroscarlo de esta manera, es decir, no dejar que esta conexión se encuentre en tensión, sino colocar, bueno, que conectemos el cable traductor de pulida, enroscarlo así como vemos acá en la roja de acá. Para que evitar que esta conexión se encuentre en tensión, ya que también podemos, pues nos puede robar datos errados. Fíjense que verificar que el cable no se vaya a enredar en algún momento, pues en algún elemento de cabezal, ya que también hemos visto accidentes de equipo que en donde el cable se estaca. Y pues la unidad de bombeo no se va a detener, ella hace su paso y la conexión se revienta y pues daña el sensor. Entonces también es importante verificar que no se enrede el cable. Otra cosa que afecta a la lectura del traductor de barra es la temperatura. Como ya vemos, es muy sensible a la medición de la formación. Entonces, si nosotros sometemos bueno, todo material sometido a temperaturas, alta temperatura sufre deformación. Entonces, si nosotros sometemos, por ejemplo, el equipo lo tenemos en la camioneta, vamos a tomar una prueba, la temperatura afuera, en el ambiente, va a ser diferente a la temperatura dentro de la camioneta. Entonces tenemos que dejar que se aclimate el motor de barra pulida. Esperar que se aclimate al ambiente en el pozo y luego así tomar la prueba. Fíjense que esta desviación que vemos acá es producto de un cambio de temperatura. Entonces, para evitar esto y evitar errores en la medida, entonces debemos hacer
que comenté, esperar un poco que el transductor aclimate a la temperatura y luego sí tomar la prueba. Y en el caso de hacer la carga HT, ¿cómo verifico si se encuentra o no calibrada? También, ella también me muestra unos valores acá en el acelerómetro, en un rango de calibración entre 8 y 8 milivoltios, ¿sí? Y el cero debe dar un valor no mayor a 0.3, vamos o sea, a 0.2, 0.3 kilolibras. Fíjense que esto es en kilolibras. Ya que podemos verificar si se encuentra la celda descalibrada cuando está obteniendo, claro, esto es este valor también con la celda sin instalar, si esté sometida a cargas. Esta es con la celda sin estar sometida a cargas adicionales. Y algo muy importante también que tomar en cuenta es el mantenimiento preventivo de los equipos para evitar futuros inconvenientes en la lectura de los datos. Entonces, muchas veces la gente pregunta, ¿cada cuánto debo hacer mantenimiento de los equipos? Es importante, bueno, eso depende del uso, por ejemplo. Si la sola tengo la uso diario, si yo diariamente voy a tomar niveles de flujo, entonces se recomienda que el mantenimiento se realice al menos una al mes o cada 15 días. Y el mantenimiento consta de el plazo de O-rings, así que pues allí vemos una imagen detallada de lo que es la pista remota de 1000 PSI, ahí está el despiece. Entonces, sé que lo que debemos es cambiar, reemplazar estos O-rings, engrasar la pista, eliminar de suciedad, pues ya se contamina la suciedad del pozo, que ya sea impureza, restos de crudo, etcétera. Limpieza del micrófono, muy importante. De hecho, de los elementos más costosos de la pistola del micrófono. Este micrófono es bastante resistente, es un micrófono que ya cuyo uso puede ser para toda la vida. O sea, la vida útil de un micrófono puede durar para toda la vida, pero pues hay que tener en cuenta que pues debe tener los cuidados pertinentes. Entonces, limpiarlo, por ejemplo, con gasolina, sino con limpiador de contacto. Ya que el micrófono, por ejemplo, tiene una capa de un material parecido al plástico, un plástico duro, una membrana, que puede comerse con algún elemento como gasolina o gasoil. ¿Okay? Sé que este es de pieza de la pistola inalámbrica. También debemos hacer el mantenimiento preventivo, igual que básicamente es la misma pistola, solo que la pistola inalámbrica tiene esta parte de aquí donde tiene la batería y la tarjeta electrónica. ¿Qué es el mantenimiento de la tarjeta electrónica? No, si no se hace por el usuario, ya que pues, es bastante delicado y debe, en el caso de que la pistola presente algún inconveniente en la parte electrónica, entonces sí, mandarse al comité para su calibración. Pero fíjense que la parte mecánica, la misma, o sea, tiene su bola de gas, su válvula solenoide, que es esta, y su micrófono. Y pues básicamente el mantenimiento. Y los en cuanto al mantenimiento de los motores dinamométricos, HDP, normalmente estos deben mandarse a calibrar. Cuando pues el rango de lectura de estos sensores existen los rangos de calibración de los que hablamos ahorita. Estos equipos se cuidan, ¿eh? Podemos durar muchos años utilizando los equipos. Si no se cuidan bien, me refiero a que no se cuidan bien, que si se someten a golpes, si a caídas, si les cae algún fluido, ya sea crudo, o agua si trabajamos cuando está lloviendo. Entonces, ellos pueden
en sufrir daño, pues debemos entonces pues mandarlos a calibrar. También hay empresas que por prevención anualmente los mandan a recalibrar, ¿okay? Para garantizar que los equipos se encuentren calibrados cada año, ¿okay? Y tener su certificado de calibración anual.